Guantanamera, guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Quesman es sabor, la cocina de Quesman es pasión, la cocina de Quesman tiene amor, la cocina de Quesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Quesman, con ustedes Martín. Bueno, qué gusto saludarlos otra vez, amigos. Empieza la cocina de Quesman, nuevo sábado a mediodía con un invitado que realmente no tiene desperdicio. Es un tipo que yo quiero mucho. Lo conocí en el marco del fútbol. Es un tipo que siempre te deja cosas. Es entrenador de fútbol, fue jugador de fútbol. Seguramente le haya costado mucho largar la cancha porque se retiró con más de 40 años. Me refiero a Juan Ramón Carrasco, que ya lo quiero recibir con nosotros acá en la cocina de Quesman. Pasá, Juan, nomás. Mirá cómo estás, vos. Espectacular. ¿Qué haces, Juan? Tanto ¿cómo tiempo. Martín, ¿bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estás para jugar, vos? La verdad. ¿Te cuidás? Sí, me mantengo. La verdad que cuando no me toca trabajar, lamentablemente, que es lo que más me gusta, aprovecho para ir al gimnasio, que dicho sea de paso, le mando un abrazo a Robert y a Silvia. ¿Dónde queda? Porque si estás así, Te iba a invitar, pero vos estás también. Estás no, para jugar. Yo me fui para arriba como. ¿Eh? ¿En serio? Carrasco Vital. Carrasco Vital. Ahí por Alberdi. Qué bárbaro. Hace años. ¿Vos sos de contar la edad o es algo que no se te pregunta? Si no, no, se pregunta y tengo, mirá. Tengo 3 edades. Yo la sé, pero... La que... No, sabés una. La que aparento, la que tengo y la que digo. Vamos con las 3. ¿Aparentás de...? No, ¿eso te la digo yo? Después tenés la biológica. Sí. La cronológica. Y la de sensación personal. Y la sexual. Ah, y la sexual. Está. Y sí. Bueno, decime los años. Y bueno, y después tengo la edad... Con la mujer que duermo. Bien. Bien. Ya está, ya te dije. ¿Y cuál es la edad? Exacto, eso quiero saber. 40 y pico. 40 y pico. Ya está. Che, Juan, sos un tipo de una familia larga, grande. ¿Cuántos hijos tenés? 7. 7 hijos. 5 mujeres y 2 hombres. Yo conozco. Está repartido. Melanie, las mellizas. Sí. Aymar, Aileen, la mellizas. Juanca. Jonathan, un hijo argentino. Y después Nike y Macarena. Bien. 5 hijas mujeres. Bien. ¿Qué te parece? Y sos abuelo también. Sí, por supuesto. Vos sabés que mi viejo siempre habla de que ser abuelo le cambió la vida. Porque claro, imagínate, yo era un guacho, aquel tenía que ir los sábados, los domingos a relatar. Y por ahí el fin de semana, que es cuando más tiempo normalmente un padre tiene con el hijo, capaz que no había tanta posibilidad. Siempre fue muy presente y somos muy, muy así. ¿Te cambió ser abuelo? Mirá. ¿Y cuántos nietos tenés, me olvidé? Sí, contarte. Sí. A mí no me gusta que me digan abuelo, me gusta que me digan tata. Bien. Está buenísimo. Pero mirá, el primero fue Diego, de Juan Carlos, que ya me alcanza. Porque Juan Carlos, viste, sí, ahí en un noviazgo ahí jovencito afuera en Sarandí del G. No me pregunte la edad de nada. No. Eso queda acá. No sé ninguna edad de nadie, ni de la mía. Ya vi. Yara, que ahora Yara ahora va a ser madre, hija de Macarena. ¿Yara es tu abuela? ¿Es tu nieta? Claro. ¿Y vos vas a ser bisabuelo? Y va a ser, sí. No. Es una cosa de loco. No puedo creer, no puedo creer. Bisabuelo, mirá lo que. Tenés un bisabuelo así. Escuchá, después, a ver, después está. Está. Jazmín, hija de Jonathan, que ahora él vive en Carlos Paz y ahora la... En Argentina. Jazmín se fue para España con la madre. Después tengo de Nike a Juanita y a Martina. Y a Olivia, la de Juan Carlos. De Juanca. Juanca, vos sabés que yo lo quiero sí, mucho. Sí, cómo no. O sea que
No sé, creo que son como 6, ¿no? ¡Fuah! O sea que un asado en tu casa casi todas es niñas, una fiesta. Casi todas niñas, estoy rodeado de mujeres. Está bien. Increíble. Que nunca falten. Che, Juan, yo decía, sos un entrenador, pero también te dedicaste mucho al fútbol. ¿Cuántos años jugando al fútbol? Eso sí te lo puedo preguntar. Pero vos sabés que... ¿A qué edad empezaste y a qué edad te retiraste? Vos sabés que no tengo el control. Yo para las fechas soy de terror. No sé si eso por ahí te mantiene como me siento, porque todo el mundo tiene que ver con la edad. Lugar que vaya, viste, la pregunta del millón siempre, vos, Juan, ¿qué edad tenés? O, por supuesto, el que hace tiempo que no me ve, estás en formol. Sí. Vos, hijo de cuca, ¿no? Y dice, mirá cómo está para jugar. O sea, siempre todo el mundo tiene que ver la edad. Pero no tengo control. Sé que debuté, creo que tenía 16 años. Con el Pulpa Echamendi, imagínate. Me hizo debutar en Nacional en un campeonato olímpico que se había hecho ahí cortito. Y jugué con todos estos monstruos, con Maneiro, con Cubillo. Tu ídolo. Claro, sí, más bien. Maneiro, tu ídolo. Sí, totalmente. Y creo que jugué hasta los 40 y pico, te escuché, ¿no? Ahí con Rocha, sí, como técnico y entrenador. Si no me equivoco, puedo estar fallando, porque es muy difícil con alguien que no cuenta la edad. Sí. Vos fuiste 40 y pico. Fuiste, como fue Viali, un italiano, sí, que fue jugador y técnico a la vez en la cancha con Rocha. Es verdad. Y después dirigiste el Dream Team. No, el Dream Team primero. Antes sí, claro, el Dream Team y después Rocha. Era la experiencia que quería hacerlo en la práctica. Para después, profesionalmente, lo que hice con Roche, bueno, y después podía haber seguido jugando, pero viste que aquí el hecho de vos jugar y dirigir como que no está permitido. No éramos modernos. Ahí está, viste, entonces como que siempre te cuestionan y bueno, ya dije, voy a seguir como entrenador. ¿Pero te costó? Y te cuesta porque, mira, yo escuchaba ahora... Venía escuchando a Abreu. Sí. Y y él decía una gran verdad. De que él en el rendimiento y se siente, ¿me entendés? Pleno. De 40 hecho, años tiene el loco Abreu, ¿eh? De hecho, creo que salió goleador. O sí, hizo goles en las finales. Hizo 14 goles en 21 partidos en Santa Tecla de Guatemala. Entonces, El Salvador, perdón. Claro. Y es lindísimo jugar. Y si vos físicamente te sentís apto para jugar. Y es lo más lindo. El tema es que no incide para nada si vos podés jugar y dirigir, porque no es que vos vas a dirigir el día del partido. Vos trabajás en la semana, ¿me entendés? Como hoy en día, para mostrar jugadas, para mostrar un pase, un cambio de frente, de repente cómo pararse defensivamente, ¿me entendés? O sea, vos tenés que mostrarlo. No soy un técnico teórico, soy un técnico práctico. Sí, yo te he visto entonces, en River, en Danubio, Nacional, claro, tomando la pelota. Claro, entonces viste que... bueno, o sea, que me hubiese gustado seguir, pero bueno, eso no acá no se permite y me dediqué de lleno a la dirección técnica, pero podía haber seguido jugando así muchos años más. Yo voy a contar una anécdota que para mí es divina porque es un recuerdo que me guardo. Tengo la suerte de que hay un grupete de amigos, el Pabellón, uh-huh, que se junta los sábados en la mañana a jugar al fútbol. Y un día aparece Carrasco y yo lo miro y digo, ¿cómo me gustaría jugar con él? Pero viste, uno no pincha ni corta, se puso al costadito y se arman los cuadros. Me toca con Carrasco. Jugamos vos, yo, Washington Ties. Y en un momento Carrasco agarra... Yo andaba bien físicamente, ahí sí, corría. Andaba bien, me sorprendiste, bien, ¿verdad? Y me dice, vos venís, jugá acá. Yo estaba jugando... De lateral me pusiste de volante. Claro. Vení, jugá acá. Y fue jugar al lado de Carrasco. Era lo máximo. Te hacía las jugadas que vos veías en los entrenamientos de River, de Danubio, de Nacional, acá en el medio local, por ejemplo. Y decía, ¿cómo se aprende con este tipo? Y en un momento... ¿Hiciste un gol? Más de uno. Agarró la pelota, la puso bajo el brazo y dio las indicaciones. O sea, en ese momento me sentí futbolista. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y es lindo, ¿viste? Es lindo el fútbol... es una profesión, viste, que... Es divina. La verdad, bueno, voy a ponerme a cocinar. Voy cocinando. De hecho, viste, ustedes que tienen oportunidad de viajar, que son privilegiados como... De repente, no como muchos, pero viste que siempre vas
a otro país y te dice, sos argentino. Sí. Yo qué sé, te yo dicen... Yo por eso ando con el mate todo el día. Y vos le decís, viste, no, yo soy Uruguay. Uruguay, sí, Suárez. Francescoli, ¿me entendés? Ahora Cavani, entonces como que... ahí viene el... No, el reconocimiento, ah, ¿no? 100%. No, pero es divino. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estos son cereales sin azúcar. Vamos a sustituir el pan rallado por cereales y te voy a hacer unas milanesas de pescado súper crocantes. Impresionante. ¿Eh? ¿Ya? Te está sorprendiendo, ¿no? El ruidito no, capaz no, que jode un poco. Es que la verdad que... Digo, no te tenía en este rol. Qué la grande, verdad que... Mirá, así tengo acá... Los cereales. Lo que me olvidé de agarrar fue el aceite, así que Laurita ahora me lo va a arrimar. ¿Pero vos qué te imaginás? ¿De qué? ¿Sabes cómo empecé yo, Juan? El tipo fachero. No. Hijo del hombre. ¿No? De un grande. Entonces, lo decía, vida supuestamente fácil. No, al contrario. Más... Y digo, y de ahí a la cocina, lo menos que te imaginás. Lo que pasa es que me muestro en mi laburo diario como periodista deportivo, ¿no? Habiendo mamado y aprendido todo al lado de mi viejo. Pero uh-huh. también, en homenaje a mi vieja, a mi abuela, yo soy muy de mis abuelos, aprendí también bastante de cocina. Y además no me quedaba otra, porque me fui a vivir solo con 21 años. Y vos sabés que... Me salvó la vida mi abuela, mi vieja. Vos empezá a cocinarte algo más que un asado. Uh-huh. Y ahí arranqué con la pasta, por ejemplo. Si hay algo que tengo que agradecer cuando me fui a vivir solo, fue a Pasta Adria, por ejemplo, ¿no? Que me facilitó la vida. Hacía mucho deporte, me restablecía la energía gastada en el gimnasio. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, estos son ideales. Fideos con espinaca, vermicelli. Tenemos también tirabuzones, espagueti, hay de todo con Adria. Muchas gracias por el apoyo. La mejor pasta. Y si digo pasta, digo queso. Y acá tengo a la gente querida de queso rallado artesano. Mi favorito en hebras. Este me fascina también, que es el rallado fino. Queso rallado artesano. Grequis, muchísimas gracias por el apoyo siempre en la cocina de Kesman. Voy a seguir acá. Batiendo los huevos. Y ahí viviendo solo, entonces te sirvió un montón. Sí, me sirvió mucho y aparte me enseñaron un par de recetas bárbaras que las voy a compartir contigo de la mano de Queso Rallado Artesano. Desde este bot de Queso Artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escribinos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá, te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook. Queso rallado artesano. ¿Qué te parece? Un manual de consulta. No, me fui a vivir solo y nada, mi vieja siempre presente con el tema de darme una mano. En el sentido de enseñarme a cocinar. Vos, por ejemplo, también te viniste de Sarandí de Gí, muy jovencito para acá. ¿Cómo fue esa situación de desvincularte de la familia, de la diaria, de la comodidad, de tener todo en la casa, con los afectos principalmente, digo? Claro, por eso te decía que me costaba imaginarme de que cocinara, porque yo no te voy a decir que tenía una vida fácil, pero no me faltaba la comida afuera. Iba al liceo y de repente surgió la Avenida Nacional a los 15 años. Y enseguida quedé. Pero ¿qué pasa? Nos quedábamos en el Parque Central. Entonces claro. Ahí te hacían de comer. Exacto. Entonces como que nunca tuve la necesidad, viste, de cocinarme. Pero también hay otra generación, ¿no? El hombre creo que empezó a dar una mano más grande en la casa cuando la mujer se empezó a integrar mucho más en los trabajos. Hoy en día la mujer y el hombre cumplen un horario importante y un aporte en la casa muy importante. Capaz que antes la mujer era más ama de casa y se dedicaba a la cocina mientras el hombre iba a laburar. Y esto no es machismo. Es una cuestión de que yo, por ejemplo, en mi casa, mi realidad es esa. Mi mujer se va a laburar, labura tantas o más horas que yo y cuando vuelvo lo mínimo que quiero es recibirla con algo para morfar, ¿no? Sí, no es mi caso.
No es mi caso. Mi señora. Lo editamos eso para que no te resongan después. No, si mi señora le encanta cocinar. Ah, bien. Le encanta. Pensé que no. No, justamente te decía que no es mi caso porque mi señora disfruta, ¿viste? Disfruta el atender a nosotros. Ya te digo, ella se desvive siempre. O sea, re cariñosa, pero aparte esa persona que ¿qué querés comer? O ya te conocen los gustos, como a tus hijas. Y o sea, todos los días, o sea, como que estás pidiendo a la carta, porque ella, claro. ¿Me entendés? ¿Qué querés? No es que, viste, ella cocina, hay que comer lo que hay. ¿Cuál es tu comida preferida, por ejemplo, Juan? Yo sé que vos de chico siempre lo contaste en las notas, porque... Hay una imagen que yo no me olvido, que cuando fuiste técnico de la selección uruguaya, en un momento apareciste de musculosa. Y claro, en aquel entonces, voy a tirar una edad, pero en el entorno de los 40 ahí, ¿no? Vos como técnico, los brazos así. Y yo me acuerdo que te pregunté fuera del micrófono. Más o menos. Va de vuelta. No. Tremendo. Hiciste lo mismo que hiciste ahora. Me dijiste, ¿sabes qué pasa, Martín? Yo me crié en Sarandí de allí y toda la vida... Ah, te lo digo, te lo digo. Contame. Porque tiene su... Yo me crié a leche sin medir y a carne sin pesar. Exactamente. ¿Vieron cómo no me olvido? Es así. ¿Es verdad que tomaba 5 litros de leche por siete. Día? 7 litros de leche por día. Pero eso cuando vino Inumirielo. Inumirielo, que es tu Inumirielo, padrino del fútbol. Claro, vamos a decir que lo hizo profesional al fútbol juvenil. O sea que era fundamental la alimentación, nos daba muchas frutas y leche a discreción. Y yo creo que ahí nosotros, viste, esa generación como que nos hicimos un estirón, viste, que ganábamos los partidos físicamente. Porque nos desarrollamos, ¿viste? Echamos unos lomos impresionantes. Yo te veo muy... Y sé eso debía la alimentación. Yo sé que querés mucho al Polilla de los Santos. Sí. Es alguien que también está físicamente hecho Polilla, un roble. Claro, Polilla, Villazán, de esa generación. Darío Pereira, me acuerdo. Darío. Canario, que tenía una polenta, ¿sabés lo que era? Y ahora vive Chocaba en Brasil. Y te partía al medio. Claro. Pero mirá que yo los veo... Y vos sabés que los tipos están intactos también, ¿no? Sí. Yo creo que es debido a eso, ¿sabés? Sí, Darío es muy amigo de mi viejo, yo también lo veo. Y cuando lo veo cada vez más joven. No sé cómo hacen. Ni vos, ni el Polilla, ni Darío. Sí, y yo creo que eso fue una etapa... Pero también es genética, Juan. Porque yo veo a tu hijo Juanca y tiene un físico más alto que vos, pero un estereotipo de físico similar. Sí. Y la verdad que es tremendo. Y si haces deporte y te alimentás bien, ¿viste? Yo creo que es importante en el crecimiento, ¿no? Cuando pegás el estirón, yo creo que ahí es la parte donde vos como que modelás el cuerpo después para siempre, ¿no? Claro. Che, Juan, contame, ¿fuiste jugador de fútbol? ¿Pasaste por equipos inmensos, Nacional, River argentino, Racing, fuiste a jugar a Colombia? ¿Dónde pensás que existió el mejor Juan Ramón Carrasco dentro de la cancha? En Nacional. ¿En qué época? En Nacional de acá. Sí, claro. ¿En qué época? Y no, yo tuve, creo que 6 contratos y 5 vueltas. ¿Con Nacional? En Nacional. Pero... ahí donde me sentí mejor futbolísticamente. Y después tuve también muy buenos momentos en River y en Racing. Yo creo que ahí fueron mis mejores momentos futbolísticos. Porque no extrañaba. Me sentía muy a gusto. Y cuando extrañaba un poquito me venía para acá, por Uruguay. Cruzás el charco, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es una parte fundamental también para el rendimiento. Cuando un jugador, viste, explota... Como hoy vemos, por suerte, a muchísimos uruguayos en el mundo, yo creo que es porque se han adaptado. Si vos no te adaptás, por más que vos quieras jugar bien el domingo, difícil. Al menos esa es la experiencia
personal. Sí, por ejemplo, que no digo que sea la única, ¿no? Hoy en día sucede que las redes sociales le dan a los jóvenes la posibilidad de mirar cómo jugaba fulano o mengano si por generación no lo pudieron ver. ¿Con qué jugador de fútbol de la actualidad te sentís identificado? ¿Quién decís, pa, ese juega, me hace acordar a mí cuando jugaba? Mirá, tenemos de repente el parecido ese de que, viste, que chocan y rebotan, que Suárez. Ajá. Viste que... La corpulencia, viste, que, o sea, venían a marcarnos, viste, y rebotaban. O sea, yo creo que no en el puesto, pero sí esa, viste, esa potencia, el arranque. Aunque inclusive ahora lo veo a Suárez mucho más jugador, siendo protagonista también en la asistencia. Anda volando. Cosa que, viste, que él era un jugador donde él vos le tirabas un balde de arena, sí, y te lo transformaba, ¿me entendés? En riesgo. Claro. Entonces él ahora estaba acostumbrado a eso, pero ahí en el Barcelona vos viste que él muchas veces baja y o se saca un hombre o dos y asiste a tanto a Messi como a Neymar, como que han encontrado, viste. Está, pero también sí, son clase A, ¿no? Claro. Pero bueno. Para vos, y eso, eso te potencia. Eso te potencia porque es como que cada uno, a ver quién hace el mejor gol o quién hace el mejor pase. ¿Existe esa competencia interna? Pero ¿O pensás que es como uno lo ve? Porque uno por la tele pone... Y tiene que existir. Está, pero no es... Tiene que existir. ¿El son al equipo? Tiene que existir. Tiene que existir. ¿Y cómo hace con esos tres fenómenos, Suárez, Neymar y Messi, que ya saben que son titulares indiscutidos? ¿Cómo eso se maneja en un equipo? En donde vos tenés un guacho que tiene 22 años, que sabe que la futura por ahí venta de un club, no en Barcelona, pero puede ser el posible talento futuro de un club. ¿Cómo se hace para decir, pibe, estás atrás de fulano, tenés que aguantar? Y que esos talentosos ya sepan que son los titulares indiscutidos. Y bueno, yo creo que hoy en día, viste, que tenés 4 o 5 copas. Ajá. ¿Me entendés? La local, internacional, tienen posibilidad de jugar y de mostrarse. Bien. Y yo creo que, bueno, es cuando más tenés que estar física y psicológica y deportivamente en el mejor momento, porque esas oportunidades que se te presentan, tenés que aprovecharlas. Claro. Y yo creo que al lado de esos monstruos, ni que hablar que es terrible inversión el hecho de quedarse y aprender, ¿no? Uh-huh. Una pregunta así, un poco en joda, ¿no? ¿Cuánto valdría la ficha de Juan Ramón Carrasco en la época de hoy? No, qué sé yo. No sé que... ¿Sería récord en el fútbol uruguayo? Sé que... ¿O sería una de esas fichas fuertes? No, sería récord. Si fue récord cuando nos vendieron al Polilla y a mí, a River. Primero había sido Morena. Morena era 9, goleador, fuera de serie, ¿no? Pero después pagaron, creo que 700, creo que 700 por mí, 300 por el Polilla, o 600 que, por mí. Que es como agregarle un cero más ahora, ¿no? Déjame contarte una cosita, Juan. Seguime pensando un poco. Te voy a dejar una pregunta planteada. ¿En qué equipo te hubiese gustado jugar o en qué equipo de hoy te hubiese gustado jugar? Mientras la vas pensando, te voy contando. Mira lo que es este microondas. El horno, anafe de 5 hornallas, heladera con dispensador de agua. Todo en Yuta. Y en Yuta te presenta la promoción del año. ¿Sabes por qué? Porque te puedes ganar toda la línea de productos en Yuta y además una casa a estrenar donde vos quieras. Vos pedís la casa y ahí la tenés. Es sin duda la promoción del año. Con en Yuta todo es más fácil, hasta ganarte una casa. Registrate en yuta.com.uy. En Yuta te conviene. Muchísimas gracias por el apoyo. Mirá lo que es este sartén que ya va cocinando nuestras milanesas, que a diferencia de las tradicionales, en vez de pan rallado, le hemos puesto aquí unos cereales. Este sartén es fantástico porque aparte el mango no se calienta.
y como siempre es Cuisinart. Artículos Cuisinart, ¿eh? Para cortar fácil y seguro te recomiendo el set de cuchillos de acero inoxidable. Tu cocina se llena de color con todos los productos de Cuisinart, ¿eh? Los puedes encontrar en Ibar Park y House, Wow Chef, Tienda Flecha, Bazar Gourmet, Daniel Hogar en Maldonado, El Colmenar en Soriano y Láser TV en Atlántida. Muchísimas gracias a toda la gente de Cuisinart. Esta cocina magnífica es de Arte Velando, ¿eh? Perfección en madera, gracias a nuestra arquitecta Ana Campbell por el diseño, a Pedro Velando mismo, ¿eh? Es el uno. Por el montaje, Arte Velando, perfección en madera. ¿Dónde estás sentado, Juancito? A vos te dicen el pita. Sí. Y ahora me vas a contar por qué. Juan Ramón Carrasco está sentado en una de las mejores butacas que hay en el mercado. Y son de escala, escala arquitectura, con toda la decoración de esta cocina. Muchísimas gracias por las banquetas, por todo esto, que la verdad que lo disfrutamos muchísimo todos los sábados que venimos aquí a la cocina de Kesman. Escala Maldonado 1960, pasate por ahí que vas a encontrar cosas lindísimas. Y si te vas en las fiestas a Sarandí y G, no dejes de chequear en tu auto los neumáticos. Y para hacer carretera tranquilo, te recomiendo que utilices los neumáticos Yokohama, ¿eh? Para sentir la verdadera emoción de manejar, en las mejores gomerías tienen que estar Yokohama, si no, no son las mejores gomerías, por supuesto, ¿eh? Yo les recomiendo que vayan a Gomería Luco en José Enrique Rodó 2272. Acá ya tengo nuestras milanesas que ya se están encaminando a estar ready y la vamos a acompañar con unas papas con perejil. Ya mismo vamos a elaborar el plato, pero antes, mirá quién está acá atrás. Cosecha Dorada, ¿eh? ¿Te gustan los espárragos? Son espectaculares. Me gustaban los Tolaza, los Darío Pereira. ¿Qué era? Ah, espárrago, claro. Por Víctor, claro. La agarré tardísima, vos, la agarré tardísima. Pero mirá lo que es esto, ¿eh? Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa, que siempre tiene que estar. Porque la frescura, el sabor y la calidad de los productos que utilizas en la cocina son el amor que le brindás a tus comensales, a tus amigos, a tu familia. Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye Regional Sur. Y además te recomiendo esto, ¿eh? Vos que sos muy de cuidarte, Juan, el atún es una gran, gran, gran fuente de energía. Atún Golden Fish, también de Regional Sur. Y el mejor aceite de oliva, sin lugar a dudas, de Cosecha Dorada. Aquí ya tengo entonces nuestras milanesas. Te voy a presentar la receta. Nos vamos a la mesa con Carrasco y seguimos. La cocina de Kesman es pasión. La cocina de Kesman tiene amor. La cocina de Kesman ya está todo preparado. Préstale mucha atención. Te pasamos la receta y después te toca. Amigos, el plato está a punto de quedar presentado para recibir en la mesa ya. Ya hace rato empezamos el programa, pero momento de la verdad. Porque uno como periodista deportivo lo elogia, lo critica, y ahora me toca recibir la crítica o el elogio a mí. La venganza será terrible, dicen. La verdad que acá estamos picando perejil, porque las milanesas ya las sacamos y las pusimos sobre papel secante, papel absorbente, con el fin de retirarle el exceso de aceite, ¿eh? Yo les dije, las milanesas se sustituyó el pan rallado tradicional y le pusimos cereales sin azúcar. Vení, peló. Prestar atención acá. Las postitas de merluza, sensacionales. Voy a ir agarrándolas así. Acá también. Tengo, esta sale la mitad porque viene bien crocante. Bien, vamos a decorar un poquitito el plato con unos tomatitos. ¿Te gusta cortar las verduras rápido, Juan? Así, mirá. Los japoneses y los chinos son, ¿no? ¿Quiénes? Son de todos, hay de todo. Eso ni se ven los dedos, ¿no? No. Ahí. Decoramos el plato así. Una hojita. Vamos a decorarlo con los colores de Rampla Junior. Rojo y verde. Acá lo tengo. Andá pensándote, Juan. Equipo que defendí. ¿Eh? En algún momento. ¿Cuántos equipos defendiste acá en el fútbol uruguayo? Y unos cuantos. Danubio, River, Nacional, Peñarol. Bellavista. Bellavista, cierto. Sudamérica no llegaste a jugar. No. Rampla. Rampla. No sé si. Está. Alguno es, ¿no? Sí, algún que otro. ¿Qué va a hacer en las fiestas? Rocha. Epa. Ah, claro, Rocha. 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 ¿Qué va a hacer en las fiestas, Juan? ¿Sos a hacer asados vos, por ejemplo? Mira, hoy justamente me traen un lechón de Sarandí allí. Bien.
que le mando un abrazo al alcalde de Sarandí de Chi, que estudiamos juntos. Qué nivel, Mario, ¿eh? Mario Pereira. Mirá, o sea que yo tengo un asado, el 31 con toda la familia. Me fui al Novillo Alegre, carne fresca, carne de primera, todos los cortes, la mejor calidad. El Novillo Alegre en todas sus casas, en el Mercado Agrícola, que es mi sede, porque ahí es donde yo voy. Ahí a la sede del Mercado Agrícola, que tiene dos locales, una fiambrería, la otra también es fiambrería y carnicería. La tradicional esquina ahí, prácticamente en Avenida Brasil y Soca. Y abrieron una esquina notable, Luis Alberto Herrera y Rivera. Es una boutique, es como entrar y decir, pa, realmente no sabes qué llevarte, pues está todo de novela e impecable. Súper fresca la carne en Novillo Alegre. Gracias por el apoyo a Boris, a Pedro, siempre con nosotros aquí en la cocina de Kesman. Estoy ultimando detalles nomás con las papas. Acá ya las tengo, vamos a tantearlas. Sí, esto ya está. Voy a apagar acá la hornalla y me vengo con la ollita para acá. Ahí va, escurrimos bien. Impecable. Y vamos a ir sirviendo nuestras papitas con la milanesa. A ver cómo viene. Espectacular. Vamos apoyando acá. Yo ya piqué perejil. Así. Chorrito de aceite de oliva. Martín, ¿te puedo preguntar? Sí. ¿Y qué pasa si el invitado por ahí te sale con un matambre a la leche, con una paella? No hay problema. Paella, ¿sí? Paella te diría que es uno de mis platos de mejor sabor, la paella. ¿Sí? ¿Viste? Cuando uno cocina sin esperar ningún tipo de, digamos, de devolución, ¿no? En el sentido de la crítica o el elogio, la paella es algo que siempre me ha dejado bien parado. ¿Ya? La verdad, en ese aspecto, fabuloso. Y así lo que te cueste, que vos digas, esto... ¿Algo que me cuesta? Sí. Mirá, yo soy hincha a muerte de las cocciones largas. Acá está el plato terminado, ¿eh? Mirá cómo quedó, pelo. Prestale atención acá. Milanesa de pescado. La mía se me partió, pero mejor, así comparto la mitad contigo. Con papas, chorrito de oliva y perejil. Probame eso, Juan, te lo pido, por favor. Vamos. Porque ahora me toca a mí recibir el elogio o la crítica. Poca sal. La papa es papa. La papa dura. ¿Sí? Me gusta más blandita. ¿Entonces te gusta el puré? Me gusta más blandita. Bien. A ver, buena crítica. A ver, mira. Buenísimo. ¿Te gustó? Muy bueno. ¿La milanga está bien? Muy bueno. Pero la papa en serio me gusta más blandita. Ah, la milanesa quedó tremenda. Es un homenaje para mi tía Moni, ¿eh? Muy bueno. Tía Moni y Marcelo, la milanesa de la casa de ellos siempre se come así. Dije, voy a hacerle a Juan la milanesa de la casa de la tía Moni. Un beso grande. Y vamos a brindar. No, de hecho hay que decirle, le voy a decir a mi patrona que con cereales, ¿no? Con cereales, sin azúcar. Está buenísimo. Lo que hay que hacer es bien, bien crocante. Pásame tu copita, Juan. Simplemente para brindar por este 2017, que la verdad que se nos va a venir con mucho laburo y deseando que sea con mucho éxito. Salud, Martín. Salud, Juan. Con la izquierda que la del corazón. Bien. Salud, Salud. Muchísimas gracias. Brindamos siempre con vino Traversa Chardonnay, ideal para aperitivos, quesos blandos, pescados y mariscos. Es un vino blanco, elegante, fresco, balanceado, viste lo que es, ¿no? Cuerpo voluptuoso. Chardonnay de Traversa, el vino de nuestro tiempo. Sabés que no está muy frío. El vino blanco tiene que ser bien frío. Bien, bien frío. Pero vos no sos de tomar. No, pero... Pero cuando tomás te gusta tomar bien. En ocasiones especial. Qué grande, todavía me siento con una ocasión especial. Claro. La verdad que sí. Juan, te voy a hacer un ping-pong. Hayas jugado con él o no, yo quiero que me des el equipo ideal de Juan Ramón Carrasco, de lo que viste... O con quienes jugaste, si te metes en tu propio equipo o si la ves de Arafue. ¿Quién fue el mejor golero que viste o que pudiste compartir en tu carrera? Yo haya jugado con él. O del mundo, en la selección de así. De lo que vos hayas visto, lo que te haya dicho, como golero, fulano fue el mejor. Fillol.
Ubaldo Matido Figueroa. Y aparte tuvimos oportunidad de jugar juntos, ¿no? Uh-huh. En River. ¿Lateral derecho? Lateral derecho. Y yo te diría, bueno, tenés el de hoy, Alves. Dani Alves. Sí, me gusta muchísimo. Y después, aunque te parezca mentira, el Hugo de León. No, no me parece mentira. Jugaba de lateral, jugó muy bien en Nacional, jugamos juntos también. De lateral de León en Nacional, yo lo conocí como zaguero, ¿no? Claro, pero en otra etapa. Uh-huh. Cuando él recién vino a Nacional, jugaba de lateral. Te hablo ahora de lateral izquierdo, antes de pasar a los zagueros centrales. Y Roberto Carlos. Uh-huh. Hoy, Roberto Carlos, digo, ese es un fenómeno. Después, yo te diría, no fue famoso, pero era impresionante cómo crecían los partidos, al menos en los clásicos, Adán Machado. Zagueros centrales, derecha e izquierda. Y bueno, zaguero, bueno, hoy tenía a Godín. La verdad que es tremendo zaguero. A José María Jiménez, que tuvimos la oportunidad de subirlo en Danubio. Pero después de antes, y tenés al Polilla de los Santos, que para mí era un zaguero fuera de serie. ¿Viste? Jugó de todo aparte, Polilla. Sí, jugó de nueve también, pero no, era tremendo zaguero. Uh-huh. Y yo creo que Figueroa, tuve oportunidad de jugar con él. ¿Elías Ricardo Figueroa? Sí, en una despedida de Teófilo Cubilla en Perú. Uh-huh. De veterano era. Sí, pero igual jugaba bien. Sí, no, se veía la estampa, la clase. Ahora te pregunto por el otro. El otro. Gracias. Y. Como cinco, Montero Castillo, fuera de serie. Darío Pereira, eso era tremendo. Y después, viste que juegan con cuatro volantes. O sea, como que no hay un. Pero vos sos de tres puntas. Yo soy de poné el esquema que quieras. Yo soy de un volante, yo soy de un 5 y un 8. Por eso te digo, de 5 ya te nombré eso. Bien. Después de 8. Y tenías. Pero el 8 era el 10 antes, ¿sabías? Sí, sí, sí. Jugaba sí. Con el número 8, pero era el 10. A mí me contó Januzzi una cosa que yo fue te digo, tremenda. Yo te digo, el 8-8, me gustaba muchísimo el Tito Callaba. Tremendo jugador. Eso fue fuera de serie. Después. Después de 10, bueno, ahí tenés. Carrasco. Tenés montones. Tenés a Lenzo, tenés a, bueno, Maradona, Messi. Bueno, a Messi lo podés poner de bolero igual. Y punta, no, tenía, me acuerdo también de Julio César Jiménez, tradicional rival también, un fenómeno. ¿Morena? Morena está. Están turistas. Está Morena. Bueno, ni que hablar Suárez, Cavani. Eso es la bandera nuestra. Pero tenés a Ronaldo. Ay, hoy en día, Abrahimovic. Te dejo picando una porque te voy a. Mientras vos comés, Juan, te voy a ir preparando uno de los manjares más grandes que hay en la cocina de Kessman. Que no lo hago yo, sino que ya viene de calidad number one, que es esto, ¿eh? Café. Café del Palacio del Café. Tiene un aroma, tiene un sabor inconfundible. El Palacio del Café, míralo, prestarle atención, sacar una foto. El Palacio del Café elabora y comercializa café fino 100% en su especie arábiga. Para nuestro invitado, J.R. Pita, Juan Ramón Carrasco, tenemos un café tostado natural Moka Express con Colombia. ¿Por qué Pita? Te agarré con el fish en la boca. Está muy rico. ¿Está bueno? ¿Te gusta? Está muy bueno. Qué grande. Porque comía pitanga. La fruta. Sí. Yo tomaba los yuyos, caña con pitanga. Yo agarraba, viste, cuando iba a la escuela,
arrancábamos pitanga, viste, de pasada, en el camino. Sí. Y llegaba con toda la túnica sucia, aparte una mancha que para no sacarla. Es como la del durazno. Claro. Y se volvía loca mi vieja. Y de ahí el pitanga. Qué grande. Juan, ¿Messi o Maradona? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya dejo haciendo el cafecito, ¿eh? ¿Y por qué hay que elegir a uno? ¿No? ¿Los dos no? No, porque lamentablemente nosotros periodistas hacemos determinados juegos, ¿no? Es como decir Maradona o Pelé, ahora es Maradona o Messi. Bueno, yo te puedo decir las características. Maradona era más 10. El típico 10. Mirá cómo te la resumo. Estás dirigiendo y te dicen, Juan, al Maradona del 86 o al Messi de hoy. Solamente hay lugar para uno en tu cuadro. ¿A quién traigo? Te dice el presidente del club. No. Ahí te puse entre la pared y la pared. Es que yo soy de los momentos. Por eso. ¿Al Messi de hoy o al Maradona del 86? No, más allá de levantar la copa. Al Messi de hoy. ¿Al Messi de hoy? ¿Qué le ves a Messi de hoy que te hace llevar adelante esa decisión? Y que Messi, él en el partido se va graduando. Dice, bueno, voy a hacer como que él se pone objetivos. De batir récord, por ejemplo. De decir, bueno, voy a hacer tantos goles, voy a ganar tantas copas. Y Maradona como que él se preparaba para salir campeón del mundo. Se preparaba para ser el mejor jugador de la cancha, pero no para ser el goleador. ¿Pero? No, fuera serie, por eso, pero... ¿Jugaste contra él? Diferentes momentos, por eso te decía. Estoy seguro que Maradona, con el marketing de hoy, y sería como Messi. ¿Vos jugaste contra Maradona? Claro. ¿Y? Inclusive le gané en un goleo, que no era el objetivo. Él jugaba en Boca, que salió campeón, y yo jugaba en Racing. Él hizo 17 goles y yo hice 19. Yo salía un gol, de salir goleador, porque no jugué algunos partidos porque no me pagaban. Por eso no fui el goleador de fútbol argentino. Y bueno, al menos tengo eso como recuerdo de que estábamos ahí en el goleo, ¿viste? Así que bueno, pero fuera serie. ¿Quién te marcó como entrenador, Juan? Porque yo te he visto trabajar en la cancha. Realmente tenés 150 jugadas. Los jugadores te responden con una memoria que la verdad que vos decís 1, 2, 3, 5, 20. Y el futbolista ya sabe cuál es la que estás pidiendo. Lo mismo en la cancha. Yo, por ejemplo, me acuerdo un partido que acá dirigías a Fénix y fue una goleada tremenda en el Francini contra el Cruz Azul. En ese Cruz Azul jugaba Loco Abreu, jugaba Daniel Baldi. En Fénix jugaba... Valencia. Valencia también. Conejo Pérez. Sí. Dentro de los conocidos. En tu Fénix, por ejemplo, el doble 5 era Juan Ramón Curbelo y el doble Chelo cinco, Broly. Doble 5 no, un 5. Bueno, el 5 y el 8, está bien. El 5 Broly, el 8... Y el 8 Curbelo. Curbelo. Adelante estaba Lolo Stoyanov, Martín Dihuera, Marcelo Segales. Estaba Alejandro Cámpora, Lago atrás, Cámpora. Javier Cámpora, que después se fue al fútbol argentino y mexicano. Hornos. Germán Hornos. Qué grande Germán. ¿Qué te parece? ¡Puah! Pero lo descubriste vos a ellos. Milton Cortés. Sí. El morenito, ¿te acuerdas? Me acuerdo, cómo no. Fenómeno. Sí. Fue tremendo. Sí. No, a mí me marcó como entrenador el profe de León. Tuve muy buenos entrenadores. Pero el profe, más allá que viste que lo tildan los que no lo conocen, como tipo el Catenacho, y nada que ver. Él era una. Él como un adelantado. Transgredió un adelantado en la presión, en el presi. Pero después, cuando tenía la pelota, le gustaba, le encantaba que jugara. De hecho, lo tuvimos Nacional. Y él fue uno de los pocos técnicos que le decía al jugador: si Juan está marcado, se la dan igual. Allí tenga dos o tres, usted se la dan igual. Cuando muchas veces otros entrenadores, si estaba marcado, no los obligaba al jugador a que me la dieran. Y yo era un jugador que tenía que jugar con la pelota. Y muchas veces tenía que leer o escuchar las críticas de ustedes que decían, no la tocó Carrasco. O el otro se lo comió. Pero no era tanto eso. Era que
muchas veces pasa de que cuando te marcan, no te la pasa el compañero. Sí. Porque te ven marcado. Entonces, como que crece el que te marca, el que destruye y no te quita una pelota. Qué bárbaro. Uno escucha, uno aprende, porque uno se dedica a esto también. Mientras seguimos almorzando con Juan, voy a servir este magnífico café del Palacio del Café. Acá tengo las tacitas. Voy a traer para acá nuestra cafetera. Acompáñame, Pelo. Ya que tengo malos modales, que me levanto y te dejo de la mesa solo. Pero te quiero atender como corresponde, Juan. Contame, ahí, más o menos. Contame, para mí vos sos uno de los que generan un atractivo especial en el fútbol uruguayo. Más allá del equipo que diriges, es el equipo de Carrasco. Por ahí, porque sos un tipo polémico, porque no se calla nada, porque dice lo que piensa, auténtico, genuino, ponele la palabra que quieras. Pero también porque tus equipos te responden a tu idea de fútbol en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué hoy en día no estás dirigiendo? ¿No tuviste ninguna posibilidad? ¿Tenés? ¿Estás evaluándola? Yo creo que vos, con el estilo que tenés, si llegaras a ir al fútbol argentino, te aburrís de levantar copas. Es una sensación. Por suerte, viste que hoy en día le está yendo relativamente bien a Paolo Montero. Viste que empezó en la B, ahora está en un equipo en Colón. A Diego Aguirre, que es una lástima que no se le dieron la Sudamericana y ahí la Copa Argentina, que estuvo peleando. Ahí, todo. O sea que eso, de alguna manera, viste que también abre puertas. Y sí, pero el nombre mío, que en River, el nombre mío siempre suena en River, en Racing. Pero por una cosa o por otra no se ha dado. Ahora inclusive. Tenemos posibilidad. Ojalá se concrete. En Argentina. Pero bueno, sí, de repente vos me decías que no me callo nada o polémico. Sí, de repente, viste, soy no de discutir ni de pelear, que es lo que muchas veces lo aclaro. Es decir, cambio opinión contigo. Que es lo que de repente por ahí ustedes no están acostumbrados. Ustedes están acostumbrados. No, sí, ¿cómo no? Están acostumbrados al sí. No, viste que te dicen, che, tal cosa, te dicen, sí, claro, seguro. Depende del tema. Claro, pero yo hablo generalmente. Es difícil que alguien te lleve la contra. Es difícil. ¿Por qué? Porque son maneras, formas, se respetan. Y yo soy de decirte, viste, si no estoy de acuerdo, te digo, no estoy de acuerdo. Y vos tendrás tu punto de vista y yo tengo el mío. Pero en ningún momento, porque después escuchás, che, te peleaste con Martín. No, cambiamos opinión. Él dijo lo que pensaba y yo dije lo que pensaba. Pero pelear para nada. Entonces eso como que después te tildan o te hacen un poco como que sos polémico, conflictivo, es bravo. Nada que ver. Lejísimo. Qué bárbaro. Juan. Mira, la verdad que la nota se me pasó como trompada, extremadamente disfrutable. Me encanta tener gente que quiero y gente que te vuelca siempre enseñanzas, te permite aprender. Y bueno, si, no te lo digo acá frente a una cámara, soy de decirte las cosas fuera de cuando se apaga la lucecita, pero para mí es un placer tenerte. Obviamente vamos a terminar de almorzar, pero te quiero para estas fiestas. Hacer un par de regalitos de la cocina de Kessman. Si no cocinás, por lo menos usala. No, cómo no. La tablita de arte velando y el café que tenemos acá del Palacio del Café. Muchísimas Sensacional, gracias. Sensacional, espectacular, ¿eh? Muchísimas gracias. Amigos, ustedes nos vieron siempre por la pantalla de Tiempo TV. Si no nos viste en vivo, nos vas a ver on demand. TiempoTV.uy. Lo ves cuando querés, cuando quieras, Tiempo TV. Te espero el sábado que viene, aquí, como siempre, la cocina de Kessman. Chau.